Buenas tardes, medio de comunicaciones. Le habla un trabajador de Minera Panamá. Nos encontramos aquí en el Decámero desde el jueves de la semana pasada, el jueves 9, si no me equivoco. Nos trajeron aquí, la cual supuestamente ha pasado cuarentena aquí, ¿no? Aquí varios compañeros nos dijeron que salimos positivos, pero más sin embargo nos dicen que a los 14 días nos repiten la prueba. Se hacen los 14 días, 15, 16, 17 días y hay que andarlo correteando para que le repitan la prueba. Uno se cansa de llamar a las enfermeras no tienen respuesta, le dices a los doctores no te dan una respuesta, llamas al 311, no hay una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Los resultados de los mineros que estamos aquí en el Decámero, nosotros tenemos familia, están totalmente demorados los resultados. Si la ministra dijo que el día número 14 se repite la prueba, ¿por qué se la repiten al día número 17, número 18? Y de ahí la prueba dice que sale en 48, 72 horas. Las pruebas aquí están demorando 5 hasta 7 días porque tengo un resultado aquí en el Decámenes. Te hacen 3 pruebas. Cuando tú vienes a ver, ya tienes un mes, estás metido aquí. Nosotros no somos animales, nosotros tenemos familia, nosotros tenemos. Hasta mes y medio está metido en la mina, un mes y medio está metido en la mina, más te meten un mes aquí, ¿cuántos meses? Si en otros lugares, 2 meses. Estamos entre medio de cuatro paredes, uno está traumado de estar metido en entre medio de estas cuatro paredes, que uno hasta, ni al balcón quieren dejar usar el balcón de las habitaciones de cámara, no quieren que uno salga al balcón porque los policías de una vez te mandan para adentro, que no puedes estar afuera. La comida en el desayuno. Un huevo revuelto con un pedazo de pan y agua. Almuerzo, una cucharada de arroz de vegetales con una tajada de agua. Y en la tarde lo mismo. Y a veces ni agua traen. Señores, aquí no tenemos derecho a un jugo, a un chocolate, a un té, a un limón. Aquí no tenemos acceso a nada. Aquí estamos a la deriva, a olvidados. Y entonces nos cansamos de preguntar nuestras pruebas. Y que esperen y esperen y esperen. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestros hogares, nosotros tenemos familia, tenemos hijos. Supuestamente ellos tienen que a los 14 días repetir la prueba. Y las pruebas están demasiado demoradas. Y uno está como el olvido aquí encerrado, uno está traumado totalmente, está metido en estos cuartos encerrados. Hay que estar tomando medicamentos, hay que estar para aguantar el encierro. Por favor, hagan algo. Y esto para que tomen control los medios. Y se acercan aquí porque aquí nos tienen custodiado con policía, como si nosotros fuéramos delincuentes o ladrones. Nosotros no somos ladrones, nosotros somos personas profesionales y exigimos que se nos respete nuestro derecho. Si no nos van a atender como es, entonces mándenos para nuestros hogares. El otro punto, cuando salimos de Minera Panamá, nos retuvieron la cédula y nuestro vehículo allá. Nuestro vehículo se encuentra tirado en Minera Panamá, nuestro carro, nuestro transporte. No tenemos cédula. Cuando van soltando la gente de aquí de Cameron, tienen que ver cómo van a hacer para ir a subir a la mina a buscar su carro y la cédula. Porque la cédula no tienen retenida en Minera. Este audio, si es posible, llega a la ministra, que le hable con esos doctores, que los resultados lo más antes posible, porque tenemos familia. La otra parte, aquí en Cameron no existe una ambulancia. La persona que se pone mala, la ambulancia demora hora y media para venirla a buscar. Aquí vi un compañero extranjero que se puso malo, ahí abajo. El hombre pedía ambulancia. Hora y media para que llegara la ambulancia, hora y media. La hora y media vino la ambulancia de allá del hospital Nicolás Tejera, porque de allá es que viene, de allá, al de Cameron. Aquí no hay ambulancia, si es un hospital. Un hospital, como lo dicen aquí en el Decámenes, aquí debe haber doctores 24 horas y debe haber una ambulancia y debe haber oxígeno para la persona que se pone mala de una vez poner oxígeno. Aquí no existe oxígeno, aquí no existe ambulancia. Aquí la persona se pone mala de momento sin respiración, se queda y se muere.